Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que estés súper, súper bien. Como yo me siento contenta, feliz, bendecida y agradecida que pases por aquí para ver tu horóscopo que hago con mucho, mucho, mucho cariño para ti. Recuerda ver el sol y luna ascendente de tu signo para que tengas más idea de cómo tienes que fluir esta semana. Y bueno, pues ahí puedes también checar el de la personita de tu interés para que sepas cómo va a estar actuando, pensando durante esta semana. Bueno, antes que nada, recuerda que esta es una lectura general. Puede coincidir todo contigo o puede que algunas cosas no. Tu corazón te dejará saber cuál es el mensaje que es para ti y lo que no, pues déjalo fluir. Y vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a hacer 10, ¿sí? Ustedes siguen. 2. Vamos a pedir a San Miguel Arcángel que nos guíe en este horóscopo del 13 al 19 de diciembre para todos los signos, para que sea el mensaje contundente, sea el mensaje necesario, sea el mensaje importante y relevante que necesitamos saber esta semana para que siempre nuestro camino esté en pro de la abundancia, el amor, la prosperidad y la salud. San Miguel Arcángel, te pedimos que nos guíes y nos des la suficiente fuerza de voluntad para hacer lo que tenemos que hacer. Acompáñanos a cada uno de todos nosotros. Si tienen alguna petición que pedirle a San Miguel Arcángel, en este momento con tus ojos cerrados, haz tu última respiración. Dile cuál es la petición que necesitas. Miguel Arcángel, guíame siempre a ser un ser de luz, de la verdad, de la justicia y sobre todo de armonía. Gracias. Ok, comenzamos. Ay, 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 qué bonito, qué bonito, lo bonito. Bueno, pues vamos a empezar con mis amigos, mis amigas de Aries para la semana del 13 al 19. Amor, salud y dinero. En el amor para los que tienen pareja, definitivamente la mayoría de ustedes están empezando desde cero, o me refiero que están empezando un nuevo ciclo, una nueva manera de disfrutar su pareja. La mayoría de ustedes está pasando por una etapa muy bonita, muy buena, de amor, de alegría. Y aquí me está indicando, esta mi vela se empezó a poner un poco rara, eso significa que necesitan, independientemente de la religión que sean, yo les diría que los Aries necesitan hacerse una limpieza energética, una de dos, mándense a hacer una misa, no sé, comulguen. Yo lo que les recomiendo, así como algo casero, definitivamente, es que se hagan un baño de sales, que mediten, que vayan a la naturaleza, le pidan mucho al Espíritu Santo que todos sus lazos sociales, amorosos, todo se limpie, sobre todo amorosos, porque hay muchas envidias y chismes que te pueden malograr y esa relación que ya tienes, los que estén también consolidados. Los que, las personitas que no tienen pareja, aquí me dice que probablemente anden en un triángulo amoroso, muchachos, muchachas, ya les dije, para que se metan en problemas, y menos en estas épocas, no anden tan desesperados. Y si no saben, pues ya sepan que la persona de su interés trae en un triángulo amoroso.
Aquí lo que te recomiendan es que, aunque piensas que te va a costar trabajo empezar una relación desde cero, tómate tu tiempo y en el momento que estés listo, estate consciente que tiene que ser desde cero, porque las relaciones y las buenas parejas no se encuentran, se construyen. Y bueno, la salud, aquí me dice que vas a estar usando de mucha salud. Cuídate tu pie derecho, no te vayas ahí a torcer el pie o algo, que andes bailando o algo, cuídate nada más, ser prudente, no sé, a lo mejor estás tomadísimo, estás bailando o algo así, ¿no? Con ser prudente es suficiente, todo lo demás vas a tener muy buena salud. Y para el dinero, bueno, para los que ya tienen trabajo, aquí me dice que vas a comenzar otra vez a echarle el flow a tu trabajo, a eso que ya estabas haciendo, estás con todo, y aquí me dice que vas a tener nuevas propuestas de negocios, te van a estar ofreciendo un apoyo económico, una ayuda, y aquí me dice que no te olvides de esta, la emperatriz representa como a la madre, como que no te olvides de tus hijos, de tu familia, que cuides esa parte, como económica, de los seres que quieres o de las personas que están encargadas de ti. Y para los que no tienen trabajo, aquí me dice que te lo estarán ofreciendo antes de que se acabe el año, pero que es muy importante que no seas cerrado y que digas, ay no, pero eso no me gusta, ay no, pero eso, porque si te lo están ofreciendo, hay un motivo, el por qué te puedas dedicar a esto, aunque sea un corto tiempo. No pienses en el pasado, en cosas que ya te han pasado. Si no tienes nada de trabajo y te ofrece, sería muy buena idea que lo tomaras. Y bueno, vamos a ver qué dicen tus ángeles. Ok, le vas a pedir a San Miguel Arcángel que proteja tu chakra del estómago, el tercer chakra. Acuérdate de comer cosas, cítricos, naranja, jugo de naranja, piña, limón, lima. Comer cítricos y sobre todo, hacerte cargo de la vida en forma positiva. O sea, que no andes echando culpas y te hagas responsable de las cosas que has hecho, y cuando tú te haces responsable de tu poder, es cuando tú tienes el poder de cambiar la situación. Si tú dices, no, pues es que la gente, pues es que todos son iguales, pues es que... Entonces ahí, primero vas a tener gastritis, diarrea, afecciones en el estómago, y segunda, las personas que se hacen víctimas nunca son ni felices ni ricas. Es muy importante que no te vayas a hacer la víctima, con todo cariño, listo para las cachetadas de amor. Espero que te haya encantado. Cualquier duda, ya sabes, Milet Falcone 8, y con gusto te hago una lectura personalizada. Nos vamos con mis amigos y mis amigas de Tauro. ¿Qué hay para ti en este mes de diciembre? En la semana de 13 al 19, Tauro. Amor, salud y dinero. En el amor, Tauro, aquí me dice que es un momento de echarle ganas a la relación. Es un momento que no dejes sola a tu pareja. Es muy importante ser justo con tu pareja en dedicarle, si quedaste en dedicarle tiempo, dedicárselo. Si quedaste en apoyarlo, apoyarla. Si quedaste en que le ibas a invitar al cine, pues invitarla. Hacerte como muy responsable, muy justo. No abusar de tu pareja. No tener parejas por conveniencia. Ser lo más justo posible. Y eso te lo va a recompensar en un futuro el universo. Va a haber un viaje que van a tener los dos. Este viaje aquí me dice que es muy bueno que lo tomen,
que sobre todo les va a ayudar mucho a reflexionar, a mejorar unas cosas, y cuando regresen van a haber mejorado los dos. Para los que no tienen pareja, en esta semana del 13 al 19, aquí me dice que tienes que tomar la decisión de dejar el pasado de una vez, porque nomás te estás agobiando y ni avanzas y ni resuelves y nomás estás a medias, y pues eso no te conviene, corazón. Así es que suéltalo ya. En la salud, aquí me dice que cuides por favor tus huesos. Tómate calcio. Si ya has padecido alguna descalcificación o algo así, tómate tu colágeno, tu calcio. Y solo eso. Sobre todo más porque ahorita con los eclipses de sol, y como el sol está en una vibración más alta que normalmente, de hecho todos vamos a necesitar tomar calcio, porque vamos a tener una descalcificación natural más de lo que se debiera por la vibración del sol, como cambió a partir de ahorita hasta siempre, ¿no? Entonces ahorita aquí te indica que eso te puede afectar, para que tomes tus vitaminas de calcio. Si no te gusta mucho la medicina, el químico, nada de eso, te aconsejo un calcio de caracol. Ay, hoy no más, qué mamada dije. Calcio de coral. De coral, de los arrecifes, de esos. De ahí sacan un calcio para los veganos, vegetarianos, y es buenísimo. Igual es en pastillitas de caracol. Y en el dinero, aquí me dice que para los que ya tienen trabajo, es el momento de que le eches plus, que le eches acelerador, que le des, no dos pasitos y volteas a ver cómo voy bien, no pierdas el tiempo, dale, que vas a salir de adelante y te va a ir muy bien. Para los que no tienen trabajo, próximamente te van a estar ofreciendo un trabajo, pero es muy importante que hagas cambios, porque tienes una vida muy, pues, de cotorreo. Puede ser que te gastes el dinero donde no debes, muy adolescente, muy así. Tienes que ser más organizado y más serio, porque alguien va a llegar a proponerte algo, y si te ve así, no te lo va a proponer. Bueno, vámonos. ¿Qué dicen los angelitos para Tauro? Bueno, dice así: tú viniste a ayudar en el ámbito espiritual. Ve a talleres que te llamen la atención, y si tienes alguna información, pues imparte talleres, ya sea que los regales porque vas iniciando, o ya sea que hay una manera de que puedas enseñar los conocimientos que tienes. Aquí dice que esto va con tu propósito de vida, así es que si tenías la duda y no estás aquí por casualidad, si tenías la duda, este mensaje te lo está dando Jesús. Ese es un mensaje del Maestro Ascendido Jesús de Sananda. Así es que hay que ponernos truchas con eso. Bueno, pues esperemos que te vaya muy bien. Y vámonos con mis Géminis y Geminianas. ¿Qué tiene para ti esta semana del 13 al 19? Con todo el amor, con toda la fuerza, amor, salud y dinero. En el amor, para los que ya tienen pareja, estás en un proceso muy a gusto, muy tranquilo. ¡Wow! ¡Qué bonitas cartas! Realmente no te aconsejaría que hagas nada, sino que sigas haciendo lo que estás haciendo. Aquí me dice que la persona pues está ciegamente enamorada de ti, que te quiere, que te corresponde. Los que tienen una pareja consolidada, no los que están quedando, y me dice que pues le echen flow, le echen ganas, hagan cosas nuevas. Propónganse hacer cosas juntos nuevas, por ejemplo, una huerta juntos, un negocio juntos, ir a clases de algo que les guste a los dos, un proyecto de algo juntos. Eso les va a ayudar a fortalecer la relación. Para los que no tienen pareja, y me dice que todavía falta algún tempiecito, todavía vas a durar un buen rato metiéndote a tu mente y dándole unas vueltas para saber qué pasó, por qué quedaste mal en la última relación. Todavía vas a estar así muy pensativa, pero saliendo de ahí vas a estar listo para compartir y
cuando estés listo, va a aparecer esa persona que primero va a ser una amistad, claro que sí, ¿cómo de que no? Y date la oportunidad de conocerlo poco a poco. Bueno, para la salud. Aquí me dice, cuida tu rodilla izquierda. Si ya traes alguna molestia, yo definitivamente, y la espalda, yo definitivamente te recomiendo que sí vayas al doctor, sí vayas a que te revisen. No es nada grave, no te vas a morir de rodillitis, pero la neta, si ya tienes algún dolorcito, es momento para que vayas y te chequen. Si no tienes nada, pues cuídate y estate al pendiente si sientes algún dolor, alguna torcedura o algo así, ¿vale? Para el trabajo, para los que ya tienen trabajo, aquí me dice que te están ofreciendo cambios, te están ofreciendo subir de puesto, te están ofreciendo y tú no quieres. Dices, es que yo no voy a poder, es que eso es mucho para mí, es que mejor que se lo den a otra persona, es que luego qué tal si me desespero y si me estreso. Pues aquí ellos te están diciendo que no seas flojo, floja. Yo no digo, dicen tus ángeles y las cartas. Es que reclamaciones con ellos. Sí, o sea que no te subestimes. Si te lo está ofreciendo el universo es porque sí lo puedes hacer. Y mira, a cómo está la situación y a cómo viene el año que viene, tú no sabes qué trabajo puedes perder. Así es que si te están ofreciendo tu trabajo, échale ganas. Y que sobre todo, te mejores con tus hábitos. Sí, sabes, así como fortalezcas con tus hábitos, en tus cosas que sabes que debes de hacer, así no le flojes. Así dice. Bueno, vamos a ver qué mensaje nos tiene el angelito para mis geminianos. Y dice así: mira, el tercer chakra también hace de traer ahí algunos corajes, algunas cosas, algunos dolores de estómago, gastritis o algo así. Y pues lo que te dicen es de que lo más importante es que te hagas cargo y responsable de las cosas que te pasan. ¿Para qué? Para que no te sientas la víctima y no sufras. ¿Sí? ¿Qué dicen? Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es inevitable. O sea, el dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento sí lo puedes evitar. Puedes darte dolor, coraje, algo de un familiar, pero si sigues duro, vas a sufrirle. No hay necesidad. Pues eso es todo, Géminis. Si tienes alguna duda, pues ya sabes, me puedes contactar para una lectura personalizada. Si quieren utilizar algún tipo de cuarzo o alguna limpieza, equilibración de chakra, por ejemplo, estos dos, Tauro y Géminis, que están desequilibrados del mismo chakra, que es el chakra, el tercer chakra, en mis consultas les ayudo a larga distancia online a equilibrarlo, y aparte les doy pues la receta de todas las cosas que puedes hacer durante tu día, tu semana, en tu vida diaria, tu alimentación, algunos baños, tés y todo eso que te ayudan a equilibrar ese chakra, cuarzos, todo lo que se pueda, ¿ok? Entonces, pues si gustan, pues pasen, ya saben en dónde, en Milet Falcone 8. Y nos vamos con mis amigos y mis amigas de Cáncer. ¿Qué para ustedes para esta semana del 13 al 19 de diciembre del 2021? Todavía. Amor. No. Amiguito, amiguita, pare de sufrir. Ahora sí que pare de sufrir. Hay cosas, se vienen cosas muy buenas. Tú tienes el poder de cambiarlas definitivamente. Pero creo que te estás apasionando mucho por algo que ya pasó. Y que ya lo pasado, dicen tus ángeles. Tú tienes todo para seguir adelante, que te vaya bien. Y que si estás así, pues ahí te vas a quedar a ver hasta el 2023. Así es que ya, que le des vueltita a la página, corazón. Y para los que no tienen pareja, aquí me dice, anímate. Quieres sentir tu cuerpo.
un tito alma. O sea, anímate a ser romántico con esa persona de tu interés. Pero la neta, esas personas, esas dos personas que te gustan, no te convienen. Entonces, si te dice que te avientes, se refiere a que te animes a conocer más personas. O sea, no te quedes con que no, pues conozco a mi vecina y no sé, como que sí, como que no, y ya, y dices, ay, estoy solito. No, o sea, di, la neta, esta persona no me conviene, sí me conviene, esta persona no me la llevo bien, es la neta, busco más personas, no me quedo ahí sentado esperando que toquen a mi puerta y me digan, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, nos vamos con la salud para mi cáncer. Mira, cáncer. Esos cambios de ánimos tan drásticos pueden afectarte. Lo que te recomiendan es que duermas. Duerme bien. Si de plano tu sueño está para la patada, consulta a tu médico y toma melatonina. Porque a lo mejor te la pasas en el celular toda la noche y menos sueño te va a dar. Y si no descansas, ahí se van a desencadenar muchos problemas. Para el dinero, los que tienen trabajo, aquí me dicen que pues no vas a ganar los millones, pero sí vas a seguir, te va a seguir yendo bien, así es que no desaflojes, porque para el siguiente año te van a dar un buen bono. Y para los que no tienen chamba y están buscando, pues ya se les hizo tarde porque ya se acabó el año. Ay, perdónenme, me dio el simple, es que ya es muy noche. Me dice que tú traes mucha creatividad, mucho flow. De hecho, tú quieres emprender. Y dice que sí, que si quieres emprender, que le des con todo, nada más. Que cuando uno emprende, pues tiene que chinflarle desde picar piedra. Básicamente picar piedra. Así es que tienes todo para emprender. Acuérdate que tienes que picar piedra, no te me desilusiones, no te me desesperes. Y enhorabuena, te va a ir muy, muy bien, mi cáncer. Vámonos. ¿Qué te dicen los ángeles el día de hoy? Bueno, para esta semana, aquí me dicen que tu visualización, tienes que limpiar tu visualización, porque de repente estás visualizando, se te vienen a la mente cosas desastrosas, cosas negativas que pueden pasar, y eso ya es visualizar. Un decir, voy a emprender, voy a vender tacos. Ay, pero ¿qué tal si no ve la gente? ¿Qué tal si se me queda la carne? ¿Y qué tal si...? Eso es visualización. Es, no ocupas prender una vela para decir que estás visualizando. Eso es visualización. Entonces, todo lo que visualizas se materializa. Todo lo que visualizas se materializa. Entonces, fíjate bien qué estás visualizando. Y cuando empiezas a pensar cosas negativas, y lo cancelo, imagínate que es una imagen, una foto que la rompes, y luego imagínate qué es lo que sí quieres que pase. Presta atención a tus ideas, ya que son verdaderos mensajes divinos enviados como respuesta a tus oraciones. Te recomiendo mucho un cristal blanco, puede ser el cuarzo de luna o el totalmente blanco. O sea, por ejemplo, estos que tengo son blancos, y hay uno que es totalmente transparente, ese también. Esos te van a ayudar a aclarar tu mente. Y si quieres saber, descubrir cómo puedes usar más cuarzos para ti, para el tipo de salud, para diferentes situaciones, para poner atención, para la autoestima, para superar, para depresión, para dormir bien, lo que necesites, aquí tu servidor estudió gemología, entonces con mucho gusto en una consulta puedo darte la información que necesites dependiendo a tus síntomas, ¿ok? Bueno. Esperemos que Dios te bendiga y que así sea tu emprendimiento, tenga mucha, mucha luz. Así va a ser. Y vámonos rapidísimo con mis amigos de Leo, mis leoninos. Amor, salud y dinero para esta semana del 13 al 19 de diciembre del 2021. Ok, mira, para los que tienen pareja, pues no están fluyendo chido, porque te sientes de la patada, la otra persona también, se han hecho promesas que no han cumplido, tú no sabes qué hacer, estás así como que bien pensativo y diciendo, me voy, me quedo. Yo lo que te puedo decir es que estar en esa circunstancia te hace perder el tiempo.
O ponle toda la galleta a la relación y si no, date un tiempo, tú di de aquí a enero o de aquí a febrero voy a echarle todo el plus a la relación. Que si me dice que no le invito al cine, pues la voy a invitar al cine diario. Que si dice que no hago esto, pues lo voy a hacer. Y si ella mejora, ella se siente mejor, ella empieza a cambiar también, eso hacía falta. Si sientes que todavía las cosas siguen igual, que todavía no mejoran, que todavía no se entienden, yo te digo, te recomiendan, balancea lo que es, porque si no estás perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Y date la oportunidad de estar contigo mismo. Para los que no tienen pareja, aquí me dice que tienes muchas proposiciones, pero a ti te gusta la libertad y ahorita andas en el flow. Tú realmente ni siquiera quieres pareja. Es como que dices, ay, pobre de mí, estoy solo, pero te encanta estar solo. Ahorita lo estás disfrutando porque vas y vienes y nadie te dice nada y a ti eso te encanta, mi Leo. Así es que, pues aquí me dice que te están ofreciendo y tú no lo quieres tomar. Pero que es un buen momento para que disfrutes con tus amistades, así es que tú disfruta hasta el punto que... Pero mira, es que cuando uno no vive en coherencia, sufre. ¿Qué es coherencia? Que lo que tú digas, lo hagas. Y si tú dices, ay, estoy sola, ay, nadie me quiere, ay, voy a pasar sola el 24, pero dentro de ti dices, la neta no cojo una pareja ahorita, mira, tengo que trabajar, tengo que esto... Te haces infeliz, aunque lo digas de broma, aunque te haces infeliz y tu subconsciente dice, este es infeliz y te da más infelicidad. Entonces tienes que ser congruente y decir, estoy soltera, amo mi soltería, estoy soltero, amo mi soltería y la voy a disfrutar. Y entonces la disfrutas bien y entonces se acaba cuando se tiene que acabar. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me expliqué? Ahí vamos. Ok, vamos con la salud. Bueno, pues en la salud, aquí me dice que varios de ustedes se van a caer de un caballo. Así que... No, estoy bromeando. No, aquí me dice... Ok, puede ser que se te esté calcificando de más la glándula pineal, entre otras cosas que no se tienen que calcificar. Por ejemplo, los riñones pueden calcificarse. Si tú investiga, por ejemplo, la glándula pineal, que es como el chip de la computadora de todo tu cuerpo, cuando se calcifica empiezas a padecer depresiones, cero visualización, te sientes perdido, te sientes nublado, no duermes, no piensas bien, se te va la memoria, ya más o menos vemos, ¿no? Y es bien fácil descalcificarla. Hay muchas cosas. Una básica es en ayunas, juguito de limón. Y dejar de comer todas las cosas procesadas. Si no puedes dejarlas todas, pero toma de tu juguito de limón y te va a ayudar a descalcificar lo que se calcifica de más. Porque lo que veo es un exceso de calcio. Entonces, cuando los riñones se calcifican, también es otro problema. Lo que te puedo decir, cuida tu alimentación, muy canijo, y si ya tienes un malestar, como los que te dije de no dormir y todo eso, o en la espalda te duele, ya habías tenido problemas de riñón, ¿qué te estás esperando? Ve a revisarte, pero ya, no te va a ir mal, pero ve a revisarte ya, porque si no te revisas pronto y ya tienes algo, al rato vas a decir, híjole, ¿por qué no le he sacado a mi vida? En el trabajo, bueno, pues es que tienen trabajo, ahorita es el mero flow, déjense llevar. No prometan lo que no pueden cumplir, planea las cosas y vete paso a paso, no estés tanto en la luna de no, y luego, y pues lo voy a comprar, 20 mil camionetas y todas las voy a hacer Uber, y luego todos mis Uber van a estar en todo el mundo. Digo, no está mal decirlo, el punto es de que eso no te deja aterrizar la idea y paso a paso ve e ir cumpliendo los pasos, entonces no andes tan en el aire. Para los que tienen chamba, aquí me dice que ya te llega la chamba, pero que te pares de donde estás, que te muevas, que mires currículums, que administres bien tu lana, porque no la administras y bien rápido te quedas sin money. Definitivamente, si te quieres cambiar de donde vives, cámbiate de casa.
Y bueno, vamos a ver qué consejito tienen los arcángeles para mis amigos de Leo. Mis leoninos. Pues así, mira. Oh, salieron dos. Dice, la energía de los cristales, mira qué te vengo diciendo, La energía de los cristales te puede ayudar con tu situación actual. El cristal, a ver, para descalcificar. Bueno, si es para la glándula pineal, sí te recomiendo el cristal blanco o transparente. Y dice que esta situación tiene su origen en, o sea, piensa en qué situación ahorita te está trabando. Pues esa situación tiene su origen en alguna de tus vidas previas, o sea, anteriores. Pide a tus ángeles que te ayuden a recordar y liberar. Aprende y sana tus experiencias pasadas. Uy, eso es súper importante. De hecho, yo voy a ir a unas regresiones buenísimas. Y ya me falta ya un poquito. Me voy a graduar para yo poder hacer regresiones y no sé si estoy feliz por eso. Feliz por eso. Así es que todavía no las podemos ofrecer, pero acuérdense que tengo una lista bastante grande de cómo puedo darte herramientas que tú puedes seguir utilizando durante toda tu vida para equilibrarte emocionalmente, espiritualmente y físicamente, y nutrición también. Entonces, nos vamos rápido y conciso con nuestros amigos de Leo. Mis leoninos. Bueno, pues aquí dice, para los que tienen pareja, espérate, es que no la barajé. No sé cómo le dice que no la barajé. Para mis Virgo, ¿cómo va a estar tú? Semana del 13 al 19 de diciembre del 2019. Pues aquí me dice que en el amor, para los que tienen pareja, bueno, déjame te digo, amor, salud, bueno, salud en dos, y dinero. Aquí me dice, para los que tienen pareja, que no seas codo, no sé, a lo mejor hubo un punto donde diste de más, y ahorita es así como que te estás cuidando mucho tu dinero y te dice, bueno, no seas agarrado, no sé por qué situación o algo que haya pasado y que tú te sientas con la duda de si, ay Dios mío, me habré visto coda o egoísta, pues aquí dice que sí. Y que tú tienes más opciones de parejas y que si no estás a gusto ahí, fluyas y que te abras. Pues ojalá que sea lo mejor, decide lo mejor, evalúa las cosas, pero yo te digo, si es una pareja de mucho tiempo, aquí me dice que probablemente sí ya le toque cuello. Sí, es de mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo para ti? Tú vas a saber en tu corazón que es mucho tiempo. Y luego, para los que no tienen pareja, aquí me dice, cosita hermosa, preciosa, que te cuides mucho porque hay personas que no son, que se acercan a ti no con buenas intenciones. Y en el trabajo vas a conocer una persona, pero tú vas a sentir, o sea, ahorita pues estás conociendo a alguien y dices, ay, ¿será? ¿No será? Ay, es que como que sí, buena onda, pero. Si yo con cuánto pusiste un pero, tu subconsciente te está dando banderas rojas de, güey, por ahí no es, pero tú, uno a veces quiere ver las cosas de un color que no son. Entonces, aquí me dice que esas personas no son, pero que más adelante vas a conocer a alguien y es como que, vas a decir, wow, me gusta, me encanta, me la llevo bien, como quisiera que saliera. Y entonces por ahí, que ahí sí te des la oportunidad de conocer a esa persona, ¿ok? Bueno, y aquí, en la salud, aquí me dice,
que tienes que tomar muchísima agua. Tal vez también puede estar padeciendo algún problemita con el riñón o la circulación. Pero es importante que tomes mucha agua. No estás tomando agua, nadita. Estás tomando jugo de esto, jugo del otro, y vitaminas y chela. Y no, aquí me dice toma agua, polfis. Polfis, polfis. Y para los que tienen trabajo, aquí me dice que sí, pues si estás pasando unas broncas en el trabajo y chismes y que te dicen y que todo esto que está pasando afuera es porque tú en el corazón te sientes mal por alguna situación y se está reflejando en el trabajo. Así es que la manera que va a hacer que se arregle ese problema es que tú hagas una introspección, revises cuáles son los sentimientos y las emociones con las que tú misma te estás poniendo el pie, tú mismo te estás poniendo el pie. Y en base a eso vas a poder echarle para adelante. Puede ser que te salgas de trabajar y te estén ofreciendo algo en línea, algo en internet, y dice que sí te va a convenir mucho. Te vas a empezar a dedicar probablemente a algo que no te habías dedicado. Totalmente diferente, pero dice que es muy bueno, así que lo aceptes. Y para los que no tienen chamba, aquí me dicen que les van a estar ofreciendo una buena chamba, una persona con mucha lana, una persona que quiere cuidarlos, si no es que es un familiar suyo. Y aquí me dice que a pesar de que tenga mucha lana, no, la mayoría de ustedes es un negocio que no les conviene, se van a querer aprovechar de ustedes, así es que cambia tu energía para que atraigas cosas bonitas, hazte unas limpiezas, sobre todo una limpieza en tu casa. Acuérdense que yo también hago Feng Shui, te puedo dar recomendaciones cómo debes de acomodar tu hogar y qué representación del amor, de la pareja, de la familia, de la sexualidad, de la salud, tiene que ver con los muebles de tu casa. Entonces aquí me están diciendo ellos que tú tienes un bloqueo desde tu casa, tienes que cambiar esa energía para que atraigas personas más positivas a tu vida, que te ofrezcan cosas de corazón, cosas de luz, cosas que te hagan sentir cómoda, ¿okay? Ya sabes dónde me encuentras, en Milet Falcone 8, para una consulta personalizada, claro. Y nos vamos ahora con los Libra. Libra, no señor. ¿Qué hay para los Libra en esta semana del 13 al 19 de diciembre? Amor, salud y dinero. En el amor, para los que tienen pareja, definitivamente Libra, tienes una etapa muy bonita, súper bonita, súper bonita, y a veces eres inmaduro. Tus acciones te hacen ver inmaduro. Tus berrinches te hacen ver inmaduro, inmadura. No es que me creas, tú sabes de lo que te estoy hablando. Los ángeles saben de lo que te están hablando. ¿Quieres estabilidad? Cambia. Y todo el mundo va a estar a tus pies. Cambia. Si Dios no te da algo, es porque sabe que no puedes con eso. Por ejemplo, imagínate un niño de 4 años. Mamá, dame el cuchillo, dámelo, dámelo. No, te vas a cortar. Dámelo, que lo quiero, que lo quiero. No te lo va a dar Dios. Y tú estás enojada en la vida porque las cosas no son como tú quieres. Oye, si Dios no te ha dado cosas, es porque te iban a dañar más que lo que te iban a ayudar. Así es que el día de hoy que estás viendo este video, agarra una hoja, una libreta, y empieza a agradecer todo lo que no te ha dado Dios, todo lo que te ha dado y todo lo que no te ha dado, y agradécelo, agradécelo de corazón, porque cuando lo comprendes y agradeces, sanas, sanas, y ocupas hacer eso. Bueno, para los que no tienen pareja, aquí me dice que las personas que están conociendo no son
hay una persona que te gusta, pero tú sabes, algo de dentro de ti te dice un, ay, pero es que esa persona no te conviene. Aquí me dice que vas a estar teniendo salidas con tus amistades, vas a ver una amistad y a varias amistades de hace mucho tiempo que no ves, vas a poder brindar, tomarte un té, tomarte un café, chismear, comunicación, te la vas a pasar bien, disfrútalo. Porque bueno, cuando tienes una relación, puede ser que no lo disfrutes como lo vas a disfrutar ahorita. Y te pide que por favor medites, meditación, 2 o 3 veces por semana, por favor. Te lo pide tu arcángel Chamuel y tu arcángel Gabriel. ¿Ok? Haz meditaciones con ellos. Y para el trabajo, no, la salud, vamos con la salud. Para la salud, tienes que hacer ejercicio. Has estado muy monótono. Puede ser que tengas algunos problemitos de que te duela la espalda, te duelan los brazos, o que ya te torciste un brazo, que te duela de cansancio, de mala postura. Entonces necesitas estirarte y hacer ejercicio, porque si no, ya ahorita caminas y pareces alguien de 60 años. Bueno, de 80. Porque hay muchos de 60 que caminan muy bien. Y de 80, o sea que más o menos sería de 90 años. Bueno, nos vamos con la salud ya. El trabajo. Bueno, por los que tienen trabajo, aquí me dice que te están prometiendo cosas que no van a pasar. Pon los pies en la tierra. Te va a ir bien si le trabajas. Y si quieres emprender, es muy buena opción. Ahí te va a ir bien. Para los que no tienen trabajo, no te preocupes. Antes de que se acabe el año, tú vas a estar consiguiendo un dinero extra dependiendo a qué le enfoques tu atención, sea un emprendimiento o un trabajo, pero te va a estar llegando dinerito, mi Libra. Así es que enhorabuena, pues para que te dispare la chela. Bueno, nos vamos a ver qué mensajito el arcángel tiene para mis Libras. Límpiate. ¿Ves qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Límpiate. Todo eso que traes, resentimiento, coraje, que si las cosas son como yo quiero, como no quiero, que límpiate. Si dices que dice, límpiate. Pide a los ángeles que te liberen de cualquier energía tóxica que hayas absorbido. ¿Qué yo dije? Pues con mucho cariño, ya sabes que puedo canalizar un mensaje de los ángeles directamente para ti. ¿Tienes alguna duda? Hago lecturas personalizadas. ¿En dónde? En Milet, Alcone 8. Y vámonos con ese signo de agua, profundo, misterioso. Y ellos son Escorpio. Amor, salud y dinero para esta semana del 13 al 19 de diciembre del 2021. Bueno, pues, los que tienen pareja en el amor, aquí me dice que estás un poquito a la defensiva, estás acordando de muchas cosas negativas y que pues ya dejes lo pasado pasado. O sea, definitivamente tienes que dejar muchas cosas atrás, porque si no, tú solita te va a estar afectando la columna, el coxis, la espalda, de los nervios, de los corajes, de los pensamientos negativos, ¿eh? Sí pasa. Ay, perdón. Que te olvides de todo eso, corazón de melón. Olvídatelo, mira, está tu pareja que te ama, que te quiere, y tú estás un poquito a la defensiva. Disfrute el amor, el flow, la miel. Disfrútense. Para los que no tienen pareja, pues no te va a llegar la pareja. Aquí me dice que más bien te van a llegar negocios. Y probablemente te llegue un negocio y se vaya. Wow. Como que te hacen un acuerdo. Como que ya entendí, mira. Es como que vienen personas que ya querían contigo desde antes, ¿sabes? Entonces llegan contigo, pero no funcionan las cosas.
Lo que un día fue no será. Vete a buscar a otra parte. Ni modo. Pues no, no, no se va a dar el flow con personas del pasado. La veo muy difícil. Sin embargo, es un tiempo de renovarte, de pintarte el cabello, de hacerte lo que te quieras hacer en tu cuerpecito. Te va a quedar muy bien, te vas a sentir mejor y vas a estar fluyendo con esta nueva energía. Y bueno, para la salud, aquí me dice que estás muy apegado a la situación que estás viviendo y esto te trae preocupaciones. Y puede ser principalmente para muchos de ustedes, la mayoría, el dinero. Aquí me dice que sueltes, que fluyas y que no te vas a morir de hambre. Mira que si Dios le da de comer a los pajaritos, a ti te va a dar, pero no te quedes sentado. Sal. Sal, por favor. Entonces, cuídate los riñones. Cuídate los riñones y siéntete abundante. Siéntete que tienes lo suficiente y más. Puedes no tener nada de dinero. Tu inteligencia y todo lo que has aprendido en esta vida, eso es dinero. Es un aprendizaje que pagaste o que viviste o que pagaste con tiempo y puedes enseñar a otras personas. Ahí ya eres abundante. ¿Ok? Sí, que te pongas a hacer ejercicio. Bastante ejercicio. Bici, haz bici. Necesitas hacer ejercicio, Scorpio. ¿Qué onda contigo? Tú no eres así. A ver. A ver. Y para el trabajo, pues aquí me dice que sensacional. Nuevos inicios, comenzando con todo. Advertencia, no te quedes parado. No te quedes pensando qué vas a hacer. No te ilusiones de más en pensar, ay no, voy a ir a la luna y regresar y luego voy a Marte a ver qué puedo hacer. Tengo para el Uber, tengo para el camión, llego de ahí a ahí, ni pedo, aprovecho eso que tengo de ahí a ahí. Porque si no, ahorita es como que te vas en tus laureles y te vas pensando. No, no, mija, pies en la tierra, ¿ok? Porque si no, se te va el tiempo. El tiempo que ahorita es un tiempo bueno y no estás aprovechando porque estás pensando cosas que ni siquiera estás aplicando porque no son posibles. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. Ok. Para los que no tienen chamba, aquí me dice que te va a surgir una chamba. No te vas a hacer millonario con esa chamba. Tienes que picar piedra poco a poquito, desde abajo hasta arriba. Pero esos cambios son muy buenos para ti porque vas a empezar a construir algo muy bueno. Sí, te va a traer muchos cambios. Y seas paciente. Bueno, vamos a ver a los angelitos qué consejo nos tienen para mis Escorpios queridos y adorados. Que quiero que pienses en una persona que te está haciendo batallar. Pues dice, la persona con la que estás preguntando es índigo. Significa que es muy sensible y un líder nato. Tiende a ser una persona que no le gusta que le digan qué hacer, una persona que un poco terca, que hace su voluntad, que entonces de repente tú eres un poquito así, entonces por eso chocas con esa persona, ¿ok? Así que es su personalidad, déjala ser, déjala fluir. Cuando dejas a otra persona, te dejas fluir a ti mismo. Ok, Scorpio, si tienes alguna duda, porque vas a tener algunas dudas ahí con lo de las relaciones y lo del trabajo principalmente, pues ya sabes que puedes pedirme una lectura en donde en mi LED Falcone 8, o puede ser un mensaje canalizado directamente de tus ángeles que te acompañan en este momento para la situación que estás viviendo. Sabes que también puede ser un mensaje de las personas de tus seres queridos que ya estén fallecidos, pero solo los que ya llegaron a la luz, los que ya están aventajados,
¿Cómo lo sabemos? Bueno, San Miguel Arcángel nos permite o no nos permite comunicarnos dependiendo de... Pues él ya sabe qué flow, ya sabe dónde están. Mira, tú me escucharás que hablo así, que soy a lo mejor informal, que soy bromista, que a los ángeles no les importa nada de eso. Ellos te aman como tú eres. Si te vistes de negro, si te vistes de blanco, ellos te aman. Ellos te escuchan. Si te vistes de corto, si te vistes de largo, ellos te van a ayudar en lo que les pidas. Ellos quieren que sepas ese mensaje para ti y para todos los que están leyendo este video. Es muy importante que sepas eso. Muy importante. Bueno, Sagitario. Vámonos con Sagitario. Amor, salud y dinero para esta semana del 9 al 13. No, del 13 al 19 de diciembre del 2021. Amor, salud y dinero. Para los que están en una pareja, aquí me dice que sí es un buen momento de que le digas a tu pareja, ¡eh, vamos a hacer un negocio juntos! ¡Eh, vamos a viajar! ¡Eh, vamos a hacer cosas together! Vamos a soñar, vamos a fantasear. ¿Qué te gustaría? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué te imaginas? Échale flow. Ahorita están muy, muy, muy bien aspectados amorosamente. Para los que no tienen pareja, aquí me dice que todo está a punto de cambiar. Ten paciencia porque esa persona se te va a declarar todo tu amor. Tú sé paciente, sigue trabajando en ti. ¡Mira! Es el arcángel Metatrón. Si puedes, haz una meditación y pide guía. Arcángel Metatrón, guía mis pasos para estar en propósito de vida. Arcángel Metatrón, guía mis pasos para vivir en propósito de vida. Haz una meditación con él. Hay muchas en internet. Siempre le digo que voy a subir las mías, ya las voy a subir. Porque sí me las piden. Y la verdad es que son buenísimas. Muy buenas. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, te lo prometo. ¿Ya las escucharás? En la salud. Ay, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Cuídate esos huesitos. Sobre todo los codos o las rodillas, que a lo mejor sientas ahí un dolorcito, ve y revísate. Toma calcio. Ahorita mucha gente se va a estar descalcificando por la nueva radiación que tiene el sol. En nuestra nueva era, el sol ha cambiado más fuerte, aparte la Tierra está cambiando su eje y todo eso nos afecta en que nuestro cuerpo pues tiene que adaptarse. Si tú tomas calcio, más fácil nos vamos a adaptar. Ok, bueno, ya no les digo de astrología, porque quiero hacer un video específicamente de astrología para el 2022. ¡Ah! ¡Oh, qué nervios! ¡Va a estar buenísimo! Te va a encantar. Bueno, el trabajo. Para los que tienen trabajo. Esto no me gusta. Mira, en el trabajo, una de dos. Esto puede ser viceversa. O tú le quieres robar a alguien, quieres aprovecharte de alguien, quieres hacer una chanchulla a alguien, quieres estar burlarte de alguien, económicamente en el trabajo, o las personas con las que trabajas te quieren hacer eso, burlarse de ti, robarte. Yo lo que te digo, pídele. O verás, pide al arcángel Metatrón que te guíe, que elimine todas esas energías negativas a tu alrededor, porque eres un signo que te va muy bien, que eres muy alegre y tiendes a despertar muchas envidias, envidia en tu alegría. Entonces, eso va a cambiar. Te lo decreto, le pido a los arcángeles que te ayuden, que den la luz que tienen que dar en tu camino, pero ojo. Si eres tú, tienes que aceptarlo, tienes que cambiarlo, ¿ok? Para los que no tienen chamba, pues mira, don't worry, be happy. Aquí me dice que no busques trabajo, que tú fluyas y que te va a llegar la chamba. Que no busques trabajo, pues eso lo dijeron. O sea, que no te estreses, pues, si un día vas, pues todo tranqui, pero no así, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? No, no, que te la lleves tranqui. A ver, tus angelitos, ¿qué quieren decirte el día de hoy?
Okay. Estás siendo un poquito rudo en todos aspectos y aquí te piden que uses tu parte femenina. No que digas, ay, ¿qué pasa? No, 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 no. O sea, la parte femenina que tenemos todos, nosotros tenemos parte femenina masculina, los hombres también. La masculina es el razonamiento matemático, lógico, sí, blanco, negro. La feminidad es compasión, reflexión, amor, todas esas cosas que te invitan a expresar el amor, ¿sí sabes? Entonces, úsalo, porque esa es una de tus cualidades. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Yo estoy seguro que a ti te resonó bastante. Si no es así, tienes alguna duda, ya sabes, puedes buscarme para una lectura personalizada, para una canalización de arcángeles especial para ti, o para que te equilibre tus chakras, o alguna de las técnicas que estoy utilizando, que tengo yo de servicio, que te puede interesar, pues ya sabes, búscame, manda un mensaje. ¿En dónde? Aquí en Milet Falcone 8. Vámonos con Capricornio. Mis amiguitos de Capricornio, pues se va y se corre con la vieja del pozo. Amor, salud y dinero. Ay, no sé por qué hablando tan bromista. De veras, no sé. Bueno, en el amor, para los que tienen pareja, aquí me dicen, creo que te controlas de más esas emociones, ¿eh? Te controlas tanto que no le expresas a la persona si la quieres, si no la quieres. Y de repente la persona no capta que está siendo cariñoso, ¿no? Como que, mira, de por sí, tú eres una persona, bueno, los Capricornios, su personalidad tiende a ser muy cuadrada para ser romántico. Es algo normal, su naturaleza. Ya, dependiendo de los ascendentes, pues hace una variedad, ¿no? Pero ya de por sí tú traes eso de cajón. Y ahorita el amor está en Capricornio, entonces ahorita todo nos cuesta expresarnos el amor. Entonces aquí me dice que disfrutes lo bonito que tienes y te quites todas esas creencias, todas esas cosas que te limitan en el amor. Ay, qué bonito mensaje. Y para los que no tienen pareja, aquí me dice que salgas con tus amistades y vas a conocer a una persona muy especial. Platica con esa persona. No es que de la tarde, uff, ya, hasta ahí lo dejamos. No es que de la noche a la mañana te vayas a casar con esa persona, pero date la oportunidad de conocerla, porque la mitad de algunos de ustedes no les va a convenir y la otra mitad sí les va a convenir a esa persona. ¿Cómo? Pues hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo, pero falta para eso, todavía falta un ratito. O sea, no esta semana, pues. Si tienes alguna duda, ya sabes, contáctame en Miles Falcone 8 para hacer una lectura específica, específica a tu caso, a tu relación y a tu personita especial. Bueno, pues nos vamos con la salud. Aquí me dice que vas a estar gozando de muy buena salud. Probablemente alguien cercano a ti pueda estar falleciendo. Esperemos que esa persona no seas tú. Yo te digo, si tú estás en algún procedimiento o algo, es momento ya de que sigas las dietas y todo como es. No te hagas el Superman, no te hagas la super Mujer Maravilla, ¿ok? En caso de que seas tú. Si no estás pasando por ningún proceso, lo que te recomiendan es que todos los alimentos que son para mejorar el corazón, los omegas 3, omega 6, el pescado, atún, todo eso, si no comes casi nada de eso, pues ya estuvieras, mijita, porque la falta de circulación, o sea, imagínate, el órgano más importante es el corazón, porque le lleva sangre a todos los demás. Y si no te charcha el corazón, pues de ahí se va a desencadenar todo, mamacita, ¿no? Muchachos y muchachas, cuídense.
saben, una consulta personalizada en Milet Falcone 8 para poderles decir sobre detectar cómo se sienten. También tengo lecturas de aura que lleva con toda su receta para el equilibrio y mejoramiento, receta de alimentos, nutricionista y equilibración de chakras, todo lo que, o sea, como yo tengo todos esos conocimientos, no es de que en la consulta solo te doy, pues solo te voy a decir cómo use los cuarzos, no, o sea, yo te digo de todas las maneras, de todas las técnicas, te digo, mira, la que más te puede servir, cómo te sientes ahorita, puede ser esta, ¿cuál quieres que te dé? No, pues de todas. Okidoki, bueno, y para la salud, no, el trabajo. Ay, ahorita traes problemas de trabajo. Ay, preocupación tras preocupación. No, pues con razón traes alta la presión arterial. No te vaya a andar dando un paro cardíaco, ¿eh? Cuídate de un paro cardíaco. No manches, ya me asusté. No, sí. Neta, ve al doctor. Mira, aunque no te sientas mal, ve al doctor a que te chequen. Ve al doctor a que te chequen. Ay, no, ya me preocupé. Todo va a salir bien, lo de tu trabajo. Es un mal trago que vas a pasar. Dios aprieta, pero no ahorca. Así es que es momento de que te quites esa preocupación. Comiences a agradecer que las cosas ya van a suceder como tú se las pediste a Dios. O sea, ya empieza a agradecer. O sea, no sé por qué estás sufriendo, porque solo alguien que no cree en Dios ya está sufriendo que va a pasar lo peor. Pero si tú confías en Dios, sabes que no va a pasar esto. Ay, Mili, ¿pero cómo me dices eso? Oye, si tengo cuántos miles invertidos, no importa. Pero es que no sabes, porque es que cientos de trabajadores, es que no importa. El universo es más que 100 trabajadores. Dios es más infinito que muchos miles de pesos. Y nada de tus cientos de trabajadores ni miles de pesos te sirven si no tienes salud. Y la salud te va a llegar con tu tranquilidad. No sé si me entiendas. No sé si me estoy explicando. No le pongas 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Ya sabes que te tienes que relajar. Ya sabes que tienes que pedirle a Dios. Yo no sé qué le andas haciendo al loco. Ay, les tocó 18, muchachos. Les tocaron las cachetadas de amor. Ni modo. Bueno, es que a veces los ángeles nos jalan las orejas. ¿Qué les digo? No me las jalan mucho. Para los que no tienen chamba, dice que disfruten su felicidad. Que ya viene un comienzo nuevo. Pero es importante que dejes de pensar en el pasado. En eso que no te fue bien. Que dejes de pensar en eso porque tenía una propuesta muy, 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 muy bonita. ¿Okay? Bueno, y tu arcángel. El día de hoy tiene arcángel Rafael. Le vas a hacer una oración al arcángel Rafael 3 días a la semana. Me dice que te vayas a la naturaleza y todas tus decisiones estén alineadas con la integridad, para que estén de acuerdo a tus valores y conocimiento interno de lo que es correcto para ti. Vámonos. Pues esa ya está explicada. No hay más que explicar. Y vámonos rapidísimo con mis acuarianos. Ahí vamos. Amor, salud y dinero para esta semana del 13 al 19 de diciembre del 2021. Bueno, primero para los que tienen pareja, aquí me pide que le pidas al arcángel Sandalfón para que esa alegría regrese a tu casa, se quede en tu casa y haya una comunicación armoniosa. Acuérdate que el arcángel Sandalfón es el arcángel de los músicos y de los artistas. Muy probablemente entre ustedes haya mucho
creatividad y alguien de ustedes sea muy artístico. Y él los va a ayudar a que tengan esa inspiración por su relación. Y les va a ayudar a que tengan esa, a que prenda la llama de la comunicación. ¡Ay, qué bonito! Para los que no tienen pareja, aquí me dice que tienes todavía muchas emociones que equilibrar, muchas decisiones que tomar. Si te cambias de casa, sí, muchas cosas que tienes que tomar. Pero que te tienes que sentir muy seguro de lo que decidas para que todo salga bien. Lo que sea que decidas, no titubees. Tienes que irte con los dos pies, nada de que, ay, sí, pero no. No, tienes que hacerlo bien, ¿ok? Y solo así te va a dar buenos resultados. Para la salud, para mis amigos de Acuario, aquí me está diciendo que te tienes que dar un descanso, Acuario. Se me hace que estás muy metido en el trabajo y te necesitas distraer. Cuídate tu espalda por las malas posturas del trabajo y sobre todo si puedes, vea que te sobe para que te relajes, un masajito, algo bonito, ¿ok? Para los que no, los que ya tienen trabajo, aquí me dice que tienes que chingarle, que hay que trabajarle bien duro, nada de que ya me cansé, que es un momento donde la economía está pidiendo que des todo. Todo es todo, ¿eh? Todo. Para los que no tienen trabajo, aquí me... Ya van como cuatro signos que para los que no tienen trabajo les recomiendan que se la vivan Dalai. Y para los que tienen trabajo, que les hurtan duro a los fregadazos. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Mira, pero los que no tienen trabajo, aquí me dice que te relajes. Que solo quites las palabras negativas y los pensamientos negativos y que solito va a venir esa actividad que tanto te gusta hacer, que vas a poder monetizar. Pero ya viste cómo va a venir, ¿eh? Solo si limpias tus pensamientos y tus palabras. ¡Ay, qué hermoso, Acuario! Vamos a ver el arcángel que te dice. Pues mira, te dice el arcángel que tu misión de vida incluye escribir o editar o leer libros, algo relacionado con los libros y la espiritualidad. Que si tú ya tenías la duda de la pregunta, tus ángeles te están contestando. Tú sabes que nada de esto es casualidad. Tienes cualquier duda, mi querido Piscis, ya sabes, hay que diga Acuario, que sabes que puedes contactarme a Milet Falcone 8 para resolver tus dudas, con mucho gusto. Y nos vamos con nuestros amigos piscianos, mis pescaditos dorados. A ver, del 9, no, del 13 al 19. Amor, salud y dinero. Uf. En el amor. Estás bien frustrada en el amor. Es como que dices, ay, no, pero es que ¿por qué no hace lo que yo quiero, lo que yo le digo? Me hace sufrir tanto. Nadie te puede hacer sufrir, corazón. Tú permites que te duela o no permites que te duela. Permites, sí, o sea, porque todos los acontecimientos que pasan son neutrales, neutrales. Pero una infidelidad, sí, es neutral. Tú decides si quieres sufrir y quedarte a llorar o si te vas y sigues tu camino feliz. ¿Ok? El dolor es inevitable, pero... ¡Ay! Se me fue la palabra. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí se puede evitar. Para los que no tienen pareja, aquí me dice que estás en un momento bonito, que no seas tan mentiroso, que no seas indeciso, porque hay una persona que quiere todo contigo y si realmente quieres formalizar algo, pues lánzate. Y si no, pues pon las cosas en claro con esa persona, no le digas, ay, sí, vamos a ser novios, pero algún día, no, se hace claro. Eso es a lo que se refiere con que no seas mentirosillo. Es que qué tal si le rompo la burbuja, es que tal si lo hago sentir mal. Más mal lo vas a hacer sentir si se da cuenta que le estás echando mentiras. Y se va a dar cuenta. Así es que sé legal. Sé legal, ¿ok? La salud. Aquí me dice que cuidas tu tobillo. Pues te
vaya a torcer. No se te vaya a torcer tu tobillo. Y es muy importante que te cuides la vista. Y a algunos de ustedes ya les hace falta que vayan a su revisión de sus lentes, que saquen sus lentes nuevos, o ya han tenido problemas con la visión y le han estado echando al flojo por ir por sus lentes, ¿eh? Así que ya tienen que ir. Y para el trabajo, para los que ya tienen trabajo, aquí me dice que tú estás esperando una oportunidad en el trabajo de donde estás. Es como que quieres que todo evolucione, ¿sí sabes? Y sí va a pasar eso. Va a evolucionar, te va a empezar bien. Pero no te me pongas pensativa, no te me pongas, ay no, es que si las cosas no son como yo quiero. No, 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 fluye. Fluye porque te viene mucha lana. Mucha lana. ¿Estás oyendo? Mucha lana. Y para los que no tienen chambita, aquí me dice, corazón, que estás pues con problemas económicos, pero sobre todo que estás a piense en los problemas. Y me dice que no se trata de eso. Que se trata de salir con tus habilidades a buscar. ¿Quieres un trabajo? Ve por él. ¿Quieres emprender? Ve y compra lo que quieres comprar, vende lo que quieres vender, porque hay dinero. Pero tú solito, tú solita, te pones en los hombros situaciones que no son tuyas y luego al rato te estás quejando. Perdóname, con mucho amor, pero eso te están diciendo tus ángeles. O sea, de, ay, sí, yo te ayudo, sí, no te preocupes, yo te llevo, yo esto, y al rato, no tengo tiempo, no puedo trabajar, es que tengo que llevar a fulana. Y bueno, pues es que te estás comprometiendo de más y no estás teniendo tiempo para hacer las prioridades, que la prioridad eres tú. Que en el momento que tú te quedes sin comer, la gente no vaya a decirte, ay, mira, no como, toma un plato de comida. No, ¿verdad? Bueno, pues así las cosas. Pececito, vamos a ver qué tienen los arcángeles para ti. Aquí es un poco noche, porque es que mi bebé no se quería dormir. No se quería dormir el niño. Piscis, eres profundamente clarividente. Confía en lo que ves con tu visión mental como con tu visión física, ya que tu visión espiritual te ayuda a sanar, enseñar y a guiar. Mire que hay unos pececitos. Esta carta está perfecta para ti. Qué bonito mensaje de tu arcángel Ariel. Busca una oración y hay una oración al arcángel Ariel. El arcángel Ariel es como azul, azul menta, verde menta, es así. Ese es su rayo de energía. Y es de la naturaleza. Es muy bonito ese arcángel. Hazle una meditación. Quiere que hables con él. Escucha tus sentimientos intuitivos, Piscis. Tu cuerpo está recibiendo mensajes divinos. Escúchalos. Ay, qué hermoso. Espero que les haya encantado. Enhorabuena. Que todo lo positivo se cumpla. Y que todo lo no tan positivo lo podamos arreglar. Para que siempre sea un buen aprendizaje. Que nos traiga amor, paz y armonía. Salud y economía. Bueno, pues les mando un abrazote grandote. Los quiero. Hasta la próxima.